Este cambio que ha ocurrido este pasado viernes eh, equivale, para que ustedes tomen una dimensión de esto, la gente tome una dimensión similar a cuando se adoptó el sistema, eh, la firma del Tratado Internacional del Metro en 1875. ¿Por qué? Porque las unidades bases, que siguen siendo por cierto las mismas, se van a poder definir a partir del 20 de mayo, va a entrar en vigencia el 20 de mayo de 2019, eh, esta forma de, digamos así, de redefinirla a través de constantes de la naturaleza, constantes que nos proporciona la física, como la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la constante de Avogadro, en donde va a ser mucho más sencillo que en cualquier lugar del mundo, de cualquier universidad o en cualquier lugar donde podamos nosotros en un laboratorio. Eh, tener los elementos para materializar esa constante, que no es, esas constantes que no, son, que no es difícil de hacerlo, se realice y entonces vamos a tener la seguridad de poder calibrar y tener mayor exactitud, principalmente en las tareas científicas y tecnológicas porque eso conllevará entonces a un avance muy grande y quizás con, con notaciones que todavía no nos podemos dar cuenta de la importancia y que quizás se vayan viendo eh, a través del tiempo. Por eso muchas veces se ha reproducido la noticia, pero muchas veces eh, no se ha reflejado quizás la importancia que tiene esta nueva redefinición de las unidades fundamentales, tenemos que medir todas las cosas. Y qué va a influir en nuestra civilización, en nuestra, en nuestra vida, por más no que digamos que en la vida cotidiana el kilo sigue siendo el kilo, el metro sigue siendo el metro, no se asusten, en el almacén de Don José vamos a comprar pan por kilo, ¿no es cierto? Las unidades no cambian, la temperatura no cambia, lo que va a cambiar es la forma de materializarlo, y esto va a llevar a mejorar, a llegar a tomar mayor exactitud y solucionar muchos problemas científicos y tecnológicos que en el tiempo indudablemente van a repercutir en toda la sociedad para proporcionarle una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esas unidades que han sufrido modificaciones bueno, en las formas? Bueno, las unidades que han sufrido modificaciones en las formas son las más importantes, son la unidad de masa, eh, eh, la unidad que la era la unidad de masa, se representaba por una pesa, ¿no es cierto? Ahora se va a representar por la constante de Planck. O a través de la constante de Planck, la unidad de temperatura, que era el Kelvin, la unidad de cantidad de sustancia, que era el mol, y la unidad de intensidad de corriente, que era el Ampere.